sangre activa y corre el corazón. Su nombre vibra desde el mar a los Andes, y ahí en sus triunfos, esfuerzo y emoción, laureles deja por todos los caminos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva conexión monumental acá en la sala de prensa Alberto Arellano Moraga. Le agradecemos y saludamos a los medios de comunicación, también a los hinchas que se conectan a través de nuestras redes sociales hasta ahora. Vamos a comenzar esta conferencia de prensa hoy con César Fuentes, nuestro jugador en Radio Agricultura. Y luego, bueno, recordar también por favor que es una pregunta por medio y no interrumpir la respuesta de nuestro jugador. César, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo se toman este momento del equipo que ya comienzan a calificar lo que es el principal candidato o uno de los principales candidatos a conseguir el torneo ahí junto con Cobresal por el momento que están viviendo? ¿Lo sienten así, que Colo-Colo despertó derechamente para quedarse con ese objetivo? Gracias. Hola, buenas. No, la verdad es que nosotros lo tomamos muy tranquilo. El objetivo que nos pusimos a principio de año, ir jugando partido a partido, y sabíamos que en un momento iba a pasar esto. La verdad que seguimos pensando lo mismo, tenemos que ir jugando partido a partido, estamos ahí cada vez más arriba, donde tenemos que estar siempre, así que estamos contentos por eso, pero lo tomamos de una forma muy tranquila. Creo que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando día a día. Sé que podemos dar mucho más como equipo, como cada uno individualmente, y creo que eso va a llevar después a ver dónde terminamos a final de año. César, por acá. La semana pasada, Gustavo Quintero, en una conferencia de prensa, dijo que si él se tuviese que ir a un equipo, le gustaría tener un César Fuentes y un Esteban Pavés en su equipo siempre, que son jugadores fundamentales en su esquema. ¿Cómo te tomas estas palabras y cómo ha sido tu relación durante todos estos años con Gustavo Quinteros? Sí, a Gustavo lo conozco hace varios años, lo conocí en otro equipo y la verdad es que me llevo muy bien. Creo que siempre he estado dispuesto a dar todo por el equipo. La posición que me ha tocado jugar siempre he tratado de dar lo mejor de mí, y a lo mejor él lo ve reflejado ahí. Y con Esteban también creo que nos hemos llevado muy bien dentro del campo de juego, y creo que también se ha notado. Así que si él dice esas palabras, también a uno lo enorgullece. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? César, vuelven a ser locales acá en el Monumental en septiembre, con Copiapó, el 14 de septiembre, falta. Y tienen una seguidilla de partidos como visita. Este con Coquimbo que viene ahora, el que ya tuvieron con Everton, Magallanes, la U. ¿Cómo lo toman eso, de que son partidos como visitantes? Y si crees que se juegan quizá el año o seguir arriba en la parte alta con estos partidos que tienen que viajar en algunos casos o ir de visita a esos compromisos. No, la verdad que lo tomamos como un gran desafío. Sabemos que tenemos que salir a ganar en la cancha que juguemos, que si queremos salir campeones tenemos que ganar en todas las canchas que nos toque jugar, así que pensamos solamente en eso. Creo que es el pensamiento que tenemos, que ir ganando partido a partido, ahora ganar el sábado contra Coquimbo y meternos, estar siempre en la parte alta, que es donde tiene que estar Colo-Colo. Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Para Radio Cooperativa, te quería preguntar por las cuentas que están sacando ustedes ahí ya en el camarín respecto a lo que resta de esta temporada, las posibilidades que tienen concretas de poder dar una vuelta nuevamente. ¿Qué cálculo hacen respecto a los rivales a vencer? ¿En qué pie sientes que está el equipo para este impulso final? Y también si es que miran un poco hacia el lado de cómo equipos grandes que también pueden tropezar en esta temporada, se va desplomando la campaña, como por ejemplo la Universidad de Chile. ¿Está todo ahí bien, bien movido? No, la verdad creo que nosotros no sacamos cuenta aún. Creo que, como lo he dicho en todas estas preguntas que me han hecho ahora, nos enfocamos solamente en ir partido a partido. Creo que el fin de semana es una final más y creo que estamos enfocados solamente en eso. Creo que si nos ponemos... O sea, lo que de principio de año fue salir campeón, pero nuestro paso a seguir es ir partido a partido. Creo que eso es lo más importante. Si empezamos a pensar más allá de eso, queda mucho todavía para eso. Así que creo que lo más importante ahora es salir y ganar el sábado. Hola César, para Radio ADN, ¿cómo estás? Te ha utilizado las dos posiciones, el técnico Gustavo Quinteros en el medio campo y también por el sector derecho. ¿Cuál es la posición que más te acomoda? ¿Uno siente o ve de afuera de la cancha que te acomoda mucho más jugar en el medio, no te acomoda mucho por el sector derecho?
Sí, es una, la posición de volante, creo que es lo que he hecho la mayor parte de mi carrera. Este año me tocó jugar de lateral, siendo que no jugaba hace mucho tiempo en esa posición. Pero la verdad es que uno viene acá a aportar, a lo mejor tenía esas condiciones de poder cumplir ahí y el profesor sabía que también iba a dar todo por el equipo. Creo que eso es mi forma de ser, de demostrar también que quiero estar, que quiero jugar, y uno a veces se tiene que adaptar a distintas posiciones. Pero la verdad es que la que más me acomoda es de volante, pero si tengo que jugar en otra, hasta arquero, lo va a hacer. Hola César, buenas tardes. Si tuvieras que definir qué ha cambiado el Colo-Colo que termina la primera rueda, que tuvo quizás un rendimiento muy irregular en la primera parte, al de hoy, que viene de varios triunfos consecutivos, que en algún momento hablando con alguien de Colo-Colo me decía, este equipo tiene que ganar 2-3 partidos de forma consecutiva para agarrar confianza. ¿Sientes esa confianza y qué crees que ha cambiado? Te pregunto desde lo futbolístico. No, la verdad es que creo que el profe lo dijo el otro día, creo que individualmente mucho subimos nuestro nivel, creo que estamos ahí un poco al debe. Y creo que también esa seguidilla de partido nos ayudó a creer en nosotros, en saber que dónde estamos también, a demostrar que estamos en Colo-Colo y que Colo-Colo siempre tiene que ganar. Creo que la gente es lo que exige y lo que nosotros tenemos que demostrar. Y creo que eso nos ha llevado a hacer un complemento, a que cada uno suba su nivel y complementarnos como un gran equipo. Hola, ¿cómo estás? Para Sintonía Alba. Quería consultarte por la decisión que tiene Coquimbo de jugar sin hincha visitante, una decisión que ya vimos el año pasado y que en los últimos partidos habíamos visto que Colo-Colo había jugado con bastante público de local, de visita. ¿Cómo ves ese apoyo del hincha que ha estado a lo largo de todo este año? No, el hincha siempre ha estado apoyándonos, sería lindo jugar con ellos allá, pero creo que ya pasa por una decisión de ellos donde nosotros no nos podemos meter. La verdad es que uno siempre quiere jugar con su hinchada. Sabemos que donde vamos siempre llenan los estadios, el hincha de Colo-Colo, pero creo que esa decisión no pasa por nosotros. Con esta respuesta terminamos esta conferencia de prensa. Muchas gracias a los medios de comunicación, a los hinchas que se conectaron a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, a nuestro jugador César Fuente. Gracias, que estén bien.